Hola, què tal? Molt bona vesprada i benvinguts un dia més al nostre programa, el Mosaic de les Comarques. Se'n recorden de Pactum, el gran joc? Pues des de ja, quasi pràcticament, podem comprar-lo. Este dissabte, dia 29, és a la venda i ho fa per tot lo alto, en un acte que tindrà lloc en el Teatre de l'Institut Pare Victòria. Allí es representarà una obra de teatre. Així que anem a parlar tant amb els actors que interpretaran aquesta obra, també ens contaran si té que veure molt en el joc o no, a veure quina història ens està contant, i també els creadors de Pactum, que una volta més estan així sentats amb nosaltres per a presentar-nos aquest magnífic joc. I dir-vos que ja podeu comprar-lo, així que tots els que estigueu esperant, poseu-se les piles, que ja està a la venda. Parlarem també d'un calendari solidari, està acabant-se l'any, el 2018, està a punt de dir-nos adiós, que ho diria, quan acabem de tancar ara l'estiu i encara tenim ganes d'otoño i d'anar a la playa, però no, ja n'hi ha que pensar en els calendaris, en els anuaris per a l'any que ve. Pues la fila Magenta, que este any té la capitania, va presentar un calendari solidari a favor de l'Alzheimer. També el presenta este cap de setmana. Coneixem algun detall que altre d'este calendari solidari. I durant els pròxims dies, en Alcoi, van a veure a molta gent pintant per les parets. No són ni gamberros, ni gent, no sé, són artistes. Artistes del grafiti, que van a fer i van a deixar-nos unes parets impressionants i superboniques. Comencem el nostre mosaic. Doncs així estic en Jorge i en Moisés. Ells ja són molt coneguts en esta casa. Benvinguts, què tal esteu? Hola, muy bien, Rubén. Muchas gracias. ¿Nerviosos? ¿No nerviosos? ¿Un poco, Moisés? No, porque ya tenemos confianza contigo y tú nos tratas muy bien y estamos encantados. No, yo no diría si estamos nerviosos de estar aquí en la tele o no, sino de el gran acte que tendrá ya que este dissabte día 29, este sábado 29, en el teatro del Instituto Pare Victòria, ¿no? Ahí vais a poner, bueno, a sacar a la venta ya el gran juego, el Pactum. Sí, ¿no? Sí, exacto, nervioso sí, porque quieras o no, para nosotros es un acontecimiento muy importante y por supuesto que aquí notamos ya el peso de la responsabilidad para que a la gente le guste. En el plano general, ahora volvemos ustedes en el Kissing Touch, vemos así un maletí molt especial. No me l'he portat de la fira modernista, aunque podria donar més o menys el peu. El maletí és de Moisés, que també li agrada molt col·leccionar antiguetats, i té, podríem dir que té un tresor allà dins, Moisés? Para nosotros sí. Jorge riu, eh? Sí. La verdad que sí. Què té dins? A veure, expliqueu-me. Pues nada, Jorge. Jorge, explícame què tienes aquí. Bueno, queríamos sorprender un poquito hoy también. Aquí... Yo estoy intrigado, no sé lo que hay. Sí, además, desde luego tú estás muy... Está muy vinculado a ti y a la televisión como alcalde hoy. Entonces sí que nos gustaría, pues... Queríamos hacerlo aquí público, en vuestra casa. A ver. ¿Lo abrimos? Seguro, Rubén, que te va a sorprender. Va, pues vamos a abrir, a ver qué nos contáis. Claro, Rubén, si te parece, pues nosotros también tenemos aquí un presente para ti. Para nosotros es muy importante y muy significativo. En principio, pues mira, te vamos a proponer una cosa y a ver a ti qué te parece, a ti y a esta casa. Mira. Susto, no sé lo que será. Sí, Pactum, todo lo que envuelve a Pactum... Es misterio. Es misterio, sí. Por supuesto. Mira, pues tenemos aquí... Ahora me parten así un papelete enrollado, una cinta... Una cinta, y nosotros ahora, mira, te enseñamos esto y tú si quieres, pues lo lees, lo miras y nos dices a ver qué te parece. ¿Ullis tot? Si quieres, sí. Mare, con el text. Ahora... Jorge y Moisés García Bonhomme, creadores de Pactum, el juego, desean que, no habiendo encontrado ningún personaje singular o simplemente famoso al que verdaderamente admiren, a excepción de todas aquellas personas que diariamente se esfuerzan por conseguir una sociedad inteligente, tolerante y honrada, libre de corruptelas y favoritismos, aniquiladores de cualquier atisbo de igualdad y sentido común, sea una entidad la encargada de mostrar nuestra creación al público, un producto resultado de largos años de arduo trabajo, cuyo único objetivo no es otro que ofrecer a todos los alcoyanos
primero y al mundo entero después, muchas horas de diversión en aras de hacerles más felices si cabe, en sus momentos de ocio. Por consiguiente, solicitamos que sea la TVA de Alcoy quien apadrine nuestro juego, del que tan orgulloso nos sentimos, por considerarla una entidad libre, objetiva, ecuánime y tolerante. Valores que hacen justicia a nuestras intenciones y con los que nosotros personalmente nos sentimos profundamente identificados. Muchas gracias si finalmente esta casa acepta de buen grado nuestra proposición, de la que estamos absolutamente convencidos. Y si no, muchas gracias también por habernos recibido y tratado con tanta amabilidad y profesionalidad en el ejercicio de sus funciones. Atentamente, Jorge García Bonome, creador, y Moisés García Bonome, creador. Pues claro que lo aceptamos. Aceptamos apadrinar Pactum el juego. Es un placer de TVA. Yo en representación de la tele de Toches Alcoyans y de toda la comarca, acepte ser padrí de este chaval. Por mí es un placer. Pues estamos muy contentos, muy contentos. ¿Sí? Vaya. Pues nada, mira, si quieres, hacemos esto más serio, porque Pactum es un evento muy serio. Y hay que firmarlo y todo. Sí, hay que firmarlo. Con un boli de lujo. Bueno, cogeremos el BIC. Firme yo sí. Sí, donde te toca, nosotros también. Vale, mira, ahora no va. Debería de ir. Es que hacer un boli de Pactum también es... tiene su intriga. Vale, un poquito de a ver si hacen, porque a lo mejor... Vale, perfecto. ¿Es dos? Sí, los dos. Así nosotros nos llevamos una copia que también nos hace mucha ilusión. Maya había firmado un documento en la tele, pero no está mal. Sí. Siempre hay una primera vez. Aquí. Pero es un honor, ¿eh? Me alegro que te haya gustado. Cuando seáis muy famosos y el joke esté arriba a mismo, ¿no? Se recordaré de nosotros, ¿no? Por supuesto, siempre nos acordamos de vosotros. Vale. Bueno, entonces yo me quedé una. Sí, y ahora tenemos otra cosa para ti. Así tinc el apadrinamiento del joc, un placer para mí y para la tele. ¿Una otra sorpresa? Sí, una otra sorpresa. ¿Un día de sorpresas? Bueno, pues... A ver, ¿qué tenéis para ahí? Pues como nos habéis apadrinado y nosotros estamos tan contentos, vamos a presentarte y a regalarte el primer Pactum oficial. Oficial. Ahí lo tienes. Así está el joc. Ahí está el juego. Ahí está. Tengo el tesoro en mis manos. Tal como se venderá, con el código de barras. Efectivamente, está ahí el código de barras. Chicotete, ¿eh? Sí, 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 de eso se trataba, sí, claro. Sí, sí. Ahí eso nos ha costado muchísimo, hacerlo de ese tamaño. Es como el otro día, que era el chicotete, sí, que se puede guardar en cualquier puesto, que ahora se olvidará. De momento no lo brime, el diseño y sina, porque si nos desvelaríamos algún que otro misterio, no vale la pena que se espere mal el día 29, pero aquí el Buiga, que se arrime a las instalaciones del Pare Victoria, pueda conseguirlo. Porque es por la venta, me la guarde. Por supuesto. Pero jugar. Elaborar el 3 ya. Muchísimas gracias. De nada. Un placer. Igualmente. Contemos más cosas de lo que podremos ver este dissabte, la presentación, porque han hablado de que habrá una obra de teatro también, ¿no? Sí, nosotros cuando ya decidimos poner el juego, que ya lo teníamos todo, dijimos, bueno, hacer una sola una presentación del juego, hay mucha gente que lo quiere, sí que es verdad y que va a venir. No obstante, como Pactum ha sido un proyecto tan elaborado, tan bonito y tan innovador, sí que quisimos darle un aire un poco más carismático y hacer algo más. Al principio pensamos una pequeña escenificación, pero luego fuimos haciendo un guión, escribimos el guión y al final salió esta obra que junto a la compañía Mordiscos, pues hablamos con ellos, les pareció muy bien la idea, les pareció un reto también y al final pues ha salido esta pequeña obrita que para mí ha quedado genial, de la cual estamos orgullosos y encantados y de haber trabajado con ellos. Y al final pues ha quedado una pequeña obra de teatro y luego pues tendremos la oportunidad de vender el juego. Ahí tenemos el cartel de los actores, tenemos a Adam, a Hermógenes, a Carmen, a Yolanda, a Mercedes, ¿puede ser? No, a Inés, se me he equivocado, ¿vale? Y todos dirigidos por Macrina, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, y habrá alguna sorpresa porque algún pequeñín puede ser que salga por ahí, ¿no? Sí, bueno, tenemos también a Nico, que es un actor Nicolás, ¿verdad? Me lo deja. Nicolás. Y tenemos también, a ver si lo podemos hacer, que salga Howard, que es el inspirador de todo el universo Pactum. Howard es el creador, ¿no? Gracias a él pues ha salido todo esto. Y esperemos que también haga alguna incursión a la obra. Por supuesto, podrán verlo ahí. Es un nene de 5 años, Howard, y ahí estará Howard, si no pasa nada. Parte de la representantes de Amordiscos, esta compañía de teatro,
Alcoyano estan aquí, que ara després passaran així amb nosaltres i es parlaran un poquet més de lo que van a posar en escena d'esta historieta, però és un... hi ha que agrair-li a Macrina tota la feina que està fent, sí, no? Sí. Perquè ha posat en escena, va posar en escena una obra de teatre en molt poquet temps. Sí, sí. Además, nosotros hemos tenido el privilegio, yo después de haberlo vivido ya en primera persona, lo considero un privilegio de haber estado en un ensayo de ellos. Y la verdad es que va a ser una escenificación impresionante. ¿Qué cuenta la obra? ¿Cuenta un poco el mundo Howard? Yo creo que más que contar, porque claro, lo mejor es verla. Verla. La obra alberga lo que es el universo del juego. El universo del juego, el universo del libro y en definitiva el universo de Pactum. ¿El libro? Claro, el libro que también está a punto, ¿no? Lo tenéis ahí en proceso, con ahora. El libro está preparado, lo que pasa es que, bueno, falta imprimirlo, pero eso ya es lo de menos porque nos los va a imprimir una empresa de aquí de Alcoy, a la cual tenemos mucho que agradecer. Por ejemplo, el cartel que acaban de ver es de ICS Gráficos, que es Juan y Pedro, y estamos encantadísimos con ellos porque hacen verdaderas obras de arte. Entonces, pues el libro lo tenemos ahí preparado a puertas y lo que haremos será, pues nos ha gustado tanta esta experiencia que lo que intentaremos es hacer otra escenificación si podemos y hacer una buena presentación del libro también, por supuesto. Tenemos Pactum para rato, ¿eh? Esperamos que sí, claro. Y esperemos que ahora que se posa a la venta, que yo ya el tinc, el agent el compre, que no será caro, no es un preaucar, y que disfrute y juegue en familia. El sábado, ya no sé en qué día estoy, el sábado ya se podrá comprar allí en las instalaciones de Pare Victoria. Sí, cuando acabe la representación estaréis vosotros allí vendiendo todos los juegos que la gente tiene. ¿Habéis hecho una gran tirada? Pues en principio hemos hecho 500 juegos. Ya los tenemos y prácticamente hemos trabajado, como esto es una cosa, un proyecto que lo hemos llevado mi hermano y yo solos, aparte de la ayuda técnica que hemos tenido, como acabo de decir, es un proyecto que tenemos que ir con pies de plomo porque todo ha salido de nosotros, entonces claro, esto es muy delicado. Prácticamente la tirada la tenemos a demanda, hay tanta gente que lo quiere que prácticamente está ya... ¿Los 500 están aproximadamente todos vendidos? Si no todos, casi todos. Hay mucha gente que realmente lo quiere. Que se me olvidaba. El juego también tiene su parte benéfica y yo por casualidad, aquí tengo un euro que va directamente a IN, ¿no? Aspromin, perdona, me he equivocado, ¿eh? Aspromin, va directamente a Aspromin. Ahí tenía un euro. El primer euro que va a llegar. El primer euro que va a ir. Vaya que sí. El primer euro que va a Aspromin. Aspromin va por vosotros. Ahí va, que no sea todo un regalo, que yo también tengo que hacer mi parte. Muy bien, un buen detalle, Rubén, por tu parte. Hay que recordar que aparte de ser un juego muy interesante, tiene su parte solidaria y es que por cada juego va una parte. Además, ese compromiso nosotros lo vamos a mantener siempre, va a estar perpetuo y va a estar siempre unido al juego. O sea, Aspromin y Pactum siempre van a estar unidos. Bueno, ¿alguna cosa más que decir? Le damos paso a los chicos de Amor Discos a ver qué nos cuentan. Yo solo quería añadir que trabajar con Macrina ha sido una maravilla, su grupo teatral, conocer a los actores, conocer a Yolanda, a Carmen, a Hermógenes, ha sido una maravilla. Y Macrina, pues qué decir de ella. Y me hace mucha gracia porque en el Facebook y esto que está tan de moda tiene el Hada Macrina. Pues bueno, pues es así. Si vosotros realmente queréis ver la forma que tiene un hada, pues solo tenéis que esperaros un poquito y ver a Macrina. Pues en un tres y no res, así tenía a Macrina, creo que también ve Carmen, ahora en qué mes está por ahí, ahora en qué entra, y nos contéis un poquitivo de qué va esta obra de teatro, ¿vale? No se embaten.